Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo video para el canal de Danitos, de una colaboración, y espero que disfruten el video. Y hola amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues en esta vez estamos haciendo una colaboración con mi buen amigo Plastigoji. Y pues este video va a ser resubido, ya que pues el otro video que subí, pues yo vi, me enteré en algunos comentarios que decían que en algunas partes del video no tenía audio. Y pues espero que me perdonen y pues disfruten de este video, amigos, amigas, que sí va a tener audio de los demás titanes y sus habilidades. Empecemos con el primer titán o kaiju que viene siendo Godzilla. Pues bueno, de Godzilla ya sabemos mucho sus habilidades. Y pues una de sus habilidades es la gran fuerza que tiene. Y pues también tiene mucha inteligencia Godzilla. Sus manos que pues puede derribar a enemigos. También su gran cola que pues le sirvió de gran ayuda en la pelea de los Mutos en 2014. Y pues su mejor habilidad de Godzilla es su aliento atómico. Y pues el estado Burning. El estado Burning es con la que pudo acabar a King Ghidorah en la película de Godzilla King of the Monsters. El segundo titán es Kong. Y pues bueno, de este titán, de Titán Kong, pues sus habilidades son su gran fuerza bruta y pues su gran inteligencia, que como pudimos ver en Kong Skull Island, puede agarrar cosas y pues ayudarse a sí mismo con esas cosas, como pueden ser las anclas que agarró del barco, y pues con esa pudo aniquilar al Skullcrawler macho, o sería el nombre de Ramarack, que pudo aniquilar Kong. Y pues de ahí podemos ver su gran inteligencia, su gran fuerza y su gran destreza a la hora de combate. Pero sería bueno que le agregaran otro nuevo poder, como en la película de 1962 de King Kong vs. Godzilla, que King Kong tenía como poderes eléctricos. Y pues bueno, eso le ayudaría mucho, pero le ayudaría mucho a Kong para combatir frente a frente a Godzilla. El tercer titán viene siendo Rodan, el demonio de fuego. Bueno, pues de Rodan no podemos hablar mucho en sí en sí. Bueno, pues sus únicas habilidades es volar y pues su gran pico que puede ayudar a combatir a sus enemigos, como pudimos ver en Godzilla King of the Monsters, que pues le iba a matar a Mothra, pero Mothra se defendió y pudo contra Rodan, pero Rodan es un gran titán. El cuarto titán con la bellísima Mothra. Y pues bueno, de Mothra, sus únicas habilidades son volar y su gran aguijón que pudo acabar con Rodan en la película de Godzilla King of the Monsters. Y pues también lanza como una telaraña que pues con esa ayuda a Godzilla a enredar a King Ghidorah para que Godzilla sacara ventaja de la pelea. El siguiente titán viene siendo Metusela. Pues bueno, las habilidades de Titanus Metusalem son su gran fuerza bruta, que yo creo, perdón, que se puede comparar a la fuerza de Kong. Y pues se decía por ahí que tiene como un aliento de piedra, un aliento de polvo que puede, o sea, que puede dañar a sus rivales. Pero yo creo que el aliento es de piedra. Si no mal me confundo, corríjame aquí abajo en los comentarios. El siguiente viene siendo Behemoth, o Vemoth. Bueno, pues de Titanus Behemoth, sus habilidades son sus grandes cuernos que pudimos ver en la película de Godzilla King of the Monsters, cómo estaba acabando con la ciudad de Río de Janeiro, y pues su gran fuerza bruta. Y yo creo que Titanus Behemoth tiene una inteligencia, pero muy grande. Pues esas son sus habilidades que tiene Titanus Behemoth. El siguiente titán es Sila, no Sila, amigos. Y pues bueno, de Titanus Sila, pues sus habilidades son sus grandes patas, que se las puede meter o clavar a cualquier titán y le puede hacer mucho daño. Y pues me puse a investigar ahí en el internet qué otras habilidades tiene Sila.
Y pues me di cuenta que dicen que si ya puede soltar unos fragmentos que puedan controlar por unos pocos segundos el tiempo, y eso me parece muy bien para Titán Uncia. El siguiente titán que salió filtrado en las figuras viene siendo Skullcrawler Red. Y pues bueno, se llama Skullcrawler Red porque ya como vimos en las figuras filtradas, en la parte, toda la parte de atrás tiene ese color rojizo que lo caracteriza y lo hace único. Y pues bueno, sus habilidades son su gran mandíbula, su gran destreza que tiene a la hora de combate y pues su lengua que puede enredar a los titanes, puede agarrar cosas con su lengua. Y pues eso me parece muy bien como vimos en Kong Skull Island. El siguiente titán es la Reina Muto. Y pues bueno, de la Reina Muto no tenemos mucho que hablar, solamente que pues sus habilidades son las mismas que los Mutos que vimos anteriormente en 2014. Pues se pueden recordar que esos dos Mutos murieron, que fue el Muto hembra y el Muto macho. Y pues bueno, yo creo que la Muto Queen, o sea la Muto Reina, yo creo que ya es la única de su especie de los Mutos. Nada más que pues tal vez pudo poner más huevos. Y pues bueno, sus habilidades son su gran mandíbula que pues como pudimos ver en Godzilla 2014 pueden dañar a sus enemigos y pues a veces pueden volar. El otro titán que es nuevo se llama Nozuki o Warbat, como dice la figura. Se llama Nozuki, pues dicen que cambió el nombre a Warbat, pero bueno, habrá que esperar la película para ver cuál será su nombre, o sea, definidamente si va a ser Nozuki o Warbat. Y sus habilidades son pues su gran mandíbula y pues su gran destreza y que pueda volar. Bueno, de Titanus Gamazots, sus únicas habilidades creo que son pues poder volar, su gran mandíbula que se mira que pues va a hacer mucho daño. Y pues yo creo que pueda soltar así como un aliento de no sé. Pues a mí solo es pura teoría mía que pueda sacar un aliento, pero habrá que esperar el cómic o la película de Godzilla vs. Kong, porque no me sorprendería tanto que apareciera en Godzilla vs. Kong. Y el mejor titán, Mechagodzilla o Mechagodzilla. Y empecemos hablando de las habilidades que pueda tener Mechagodzilla. Son muy parecidas a las de Godzilla, nada más sobresalen las de poder volar. Y pues no me sorprendería tanto que pueda tener aliento atómico en los dos brazos y que le ayude mucho a Mechagodzilla a ser un buen rival y pues que no sea tan fácil detenerlo. El otro titán es King Ghidorah, o no sabemos si pueda salir Mecha King Ghidorah. Y bueno, pues de King Ghidorah no sabemos si aparecerá como King Ghidorah o Mecha King Ghidorah, pero a mí se me parece más que pueda aparecer como Mecha King Ghidorah. Y pues las habilidades que pueda tener es volar muy claramente, y también sus rayos o poderes eléctricos que tiene. Y pues si aparece como Mecha King Ghidorah, puede sacar como dos pinzas del pecho y que pueda agarrar a sus rivales como vimos en Godzilla vs. Mecha King Ghidorah. El último titán se llama Gozargon, que es como un escorpión. Bueno amigos, amigas, este es el último titán y pues no está 100% confirmado que aparezca en Godzilla vs. Kong, pero bueno, yo creo que puede aparecer y sus habilidades serán su gran aguijón que tiene atrás que pueda pinchar a sus enemigos y pues envenenarlos y hacerles mucho daño, y las dos pinzas que tiene en las manos y su gran boca que puede arrancar pedazos de titanes. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video con nuestra colaboración con el buen Danictus. Denle like, suscríbanse al canal de Danictus y de Plastigoji, y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Plastigoji, bye. Y pues bueno amigos, amigas, si llegaron hasta este punto del video, dejen sus me gustas y pues suscríbanse al canal de mi buen amigo Plastigoji y pues al mío, y se los agradecería mucho, y comenten qué les pareció el video. Así que nos vemos en un próximo video, así que adiós.